El extraño Papá Noel. Mamá. Kenneth. ¿Recuerdas lo que había en el escaparate el año pasado? ¿Crees que habrá lo mismo este año? Supongo que sí. ¿Y por fin podremos comprarlo? No te hagas ilusiones. ¿Por qué? Solo vamos a comprar flores. Por favor. De acuerdo, ve. ¡Feliz Navidad! Venga, vámonos ya. ¿En su cielo está? ¿Seguro que es así, mamá? ¿Quién? ¿Papá Noel? Buenos días, señor Hardy. Buenos días, señor Potts. ¿Qué tal estamos hoy? Hola, señor Watson. Hola. Bueno, pues eso era todo. ¿No tendrá algo más en la trastienda? Lo siento. ¿Y no tiene más adornos? Ni uno solo. Pero tendrá algo de algodón. Lo que ve en el escaparate. ¿Y a esto lo llama almacén? Vaya a cogerlo, me llevaré lo que queda. Vaya, alguien está disfrutando en el escaparate. Pequeño Ned. ¿Por qué no te acercas allí y echas un vistazo? Va a dar una gran fiesta de Navidad este año, ¿verdad, señor Watson? La gente de siempre. Corren rumores de que será especial. Han fletado un tronco navideño desde Inglaterra. ¿Qué es un tronco navideño? Una tradición británica. Un tronco especial que se quema por Navidad. Yo creo, señor, que cuando uno abandona las tradiciones, se traiciona al imperio. Aunque hay gente en esta colonia que quizá no comparte ese sentido de lealtad a la corona, señor Potts. Mira esto. Es un auto. Mamá, mira, es un regalo de Navidad. Es una hucha. Echas una moneda por aquí y baja hasta aquí. Déjalo, Ned. Por favor. Ya sabes que no podemos comprar algo así. Por favor. Ned. Cómpramelo, por favor. Puedo enviarles un poco el crédito, si quiere. Gracias. Solo esto, mamá. No tenemos dinero. ¿Por qué no nos esperas fuera?
Ne. No me van a regalar nada por Navidad. No es justo. Vámonos, Diane. ¡Es él! ¡Papá Noel! ¡Le he visto! De verdad, igual que en el dibujo. Ajá. No era él, Ned. No creo que venga Papá Noel aquí con este calor. De verdad, mamá, era Papá Noel. ¿Quién es? El hijo de Watson. ¿Angus? Ha crecido mucho. Me gustaría saber qué diría Papá Noel. Aunque haga mucho calor, él puede desplazarse hasta aquí. Tiene un carro, igual que este, con el que puede ir a donde quiera. Mamá, mira. ¡Oh! Una tormenta de arena. ¡Arre! ¡Vamos! ¡Entrad! Comida. A ver si conseguimos salvar algo. Toma, usa cualquier cosa. ¡Oh! Buenos días, Ned. Hola, Ned. ¿Qué haces tú aquí? Mi padre viene a por algo. Ven conmigo y te enseñaré una cosa.
Nicolás, y es un lobo. ¿De dónde lo ha sacado? ¿Papá Noel? ¿Papá Noel? ¿Todavía no es Navidad? Yo lo he visto. Anda por aquí. Le vi dos veces. Y la segunda me condujo hasta el lugar. ¿Qué lugar? Donde encontré al cachorro. Fue en mitad de la tormenta. Por eso le llamamos Polvoriento. ¿En serio que viste a Papá Noel? ¿De verdad? ¿Dónde está su madre? Murió en la tormenta. La vi. Pobre Polvoriento, vas a estar muy solito sin tu mamá. Ven por aquí. Oye, pensé que estarías limpiando el granero. Así es. Tu madre y Sara acabaron ya en la casa hace tiempo. Lo limpiaré, papá. ¿De verdad? A ver si es cierto. Ya has hecho bastantes travesuras por hoy. ¿Dónde está la sierra, Anel? No te hagas ilusiones de quedarte con ese perro salvaje. ¿Entendido? Ven. Vamos, Pete. Tenemos que regresar a casa. Te lo devolveré la semana que viene. De acuerdo. Vamos, hija. Adiós. Adiós, Pete. Me alegro de que tu abuela no vea esto. ¿Por qué? Por las rosas. Ella las conservaba tan bien a través de los años. Le encantaban los capullos. ¿Nunca hay sequía en California? No, al menos donde vivíamos. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, un poco. Recuerdo que una vez nevó en Navidad. Sí. Aquí es difícil de imaginar. Creo que jamás me acostumbraré. Navidad en pleno verano. He mirado los pozos de agua. Agotados. ¿Incluso el grande del barranco? Sí. La tormenta. La arena cubrió los pozos, que se atascaron y acabaron muriéndose. ¿Qué vamos a hacer? Patrick. No nos rendiremos. ¿Y qué pretendes que haga? Hemos perdido 25 la semana incluso antes de esto. ¿Por qué no las llevamos a las montañas? Allí suele llover. Ya es tarde. Las plantas y raíces están secas. Pues tendremos que encontrar agua aquí, en el distrito. No hay agua. Sí, la hay. En el lago Bibidi. Prefiero morirme de sed. Patrick, podemos preguntárselo. Si se niega, no perderemos nada. No pienso pedirle nada a ese hombre. Óyeme bien, jamás. Ya no les necesito, así que quedan ustedes despedidos. Un momento, señor. No puede hacernos esto. Nada de pegas. Quiero verles fuera de aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Bill? Espero que recobres la vista. Vamos. Papá, no encontrarán trabajo. Claro que sí. No en esta época del año. Aunque así fuera, a nosotros no nos incumbe. Quizá, pero ellos no tienen dónde ir. Da igual un lugar que otro en este país abandonado de Dios. Al menos hasta después de Navidades. Angus, no tienen nada que hacer. Apenas queda ganado y el poco que queda podemos cuidarlo nosotros. A pesar de lo que creas, esto es una granja, no una entidad benéfica. Nuestra misión no es contratar hombres para que no hagan nada. Y no quiero verles rondando por aquí sin dar ni golpe como el año pasado, así que, por favor, no se hable más. Bonita corbata.
Yo no te prometí el paraíso. ¿Qué? Este país. No debería haberte traído. No es perfecto. Pero saldremos adelante si seguimos insistiendo con coraje. Patrick, llévate a Ned. Todavía no ha terminado el granero. Luego lo hará. Disculpe, señor Watson. Tiene visita. ¿Quién es? ¡Oh! ¡Vaya sorpresa! ¿Qué le trae por aquí, señor Hardy? Como bien sabe, señor, hay una gran sequía en el distrito. Ocurre cada 7 u 8 años. Pero usted no lleva aquí el suficiente tiempo como para saberlo, ¿verdad? Lo único que sé es que tengo muchas ovejas sedientas. Y que en el único sitio donde hay agua es en su tierra. Vaya al grano. Quiero proponerle un trato. La mitad de mis ganancias cuando venda la lana, por usar su lago. ¿Vivir? Hasta que vuelva a llover. ¿Tan mal están las cosas? Así de mal, sí. Lo siento, no puedo ayudarle. En el lago hay agua suficiente. Está casi lleno. Lo sé. Estuve allí. Pero quizá la necesite. ¿Para qué? Vendió casi todo el ganado hace semanas. Nunca se sabe lo que puede pasar, señor Hardy. Y no puedo correr ningún riesgo. Eso es lo que detesto de los hombres como usted. Se trasladan a una tierra que no vale nada y la cultivan. Cuando la cosa se pone difícil, acuden corriendo a los grandes terratenientes pidiendo limosna. ¡Padre! ¿Qué, Angus? Limosna. Bueno, es eso, ¿no? Vamos, Ned. Arriba, Ned. ¿De dónde es esto? Robando el árbol de Navidad, ¿eh? No lo robé, papá. En serio, se cayó solito. Señor Hardy. Lo siento. Ya. A ver. El señor Georgis ha aceptado. Con este hacen 17. ¿El señor Georgis? Es el sobrino del gobernador. La gente esperará verle aquí. ¿Tiene todo lo necesario en la cocina? Oh, sí, de sobra. Pero, señor, ¿seguro que quiere comida caliente? ¿Por qué no? Por el calor. Sí, señor, me pondré a la tarea esta noche. Señora Deli, ve una hoguera ahí fuera. ¿Quién será? Lo siento, pero no tengo ni idea. Mande a uno de los hombres a averiguarlo. No puedo, señor. ¿Los despidió a todos? ¡Que vaya Angus! Salió a revisar las vallas, aún no regresó. Guarda eso antes de que hieras a nadie. ¿Qué diablos haces aquí? Hola, socio. Corres peligro. ¿Sabes que han puesto precio a tu cabeza? Lo sé. Lo sé, sí. ¿Y si te agarran?
lo que puede ocurrir? Solo he venido a charlar un poco contigo. ¿En serio? ¿Y qué es lo que tenemos que hablar tú y yo? De un terreno sobre el cual, por cierto, estamos. ¿Qué le pasa? Hay una parte que me corresponde. Éramos socios cuando lo compramos. No tienes derecho legal, porque el dinero que aportaste lo habías conseguido fraudulentamente. ¿Es fraude vender caballos? No lo es. Si hubieran sido tuyos. Nadie lo habría sabido si tú no lo hubieses contado. ¿Insinúas que yo fui a la policía? Sí. Me quitaste de en medio en un cerrar de ojos y te quedaste la tierra tú solito. Tontería. Sabes que es verdad. La has estado explotando 20 años. Me debes 750 libras y asunto olvidado. ¿750 libras? Eso es más del doble. La décima parte de lo que vale. Quiero el dinero mañana por la noche. ¿De acuerdo? Y esto va en serio. ¡Feliz Navidad, viejo amigo! Lo siento, Patrick. ¿El qué? Que tuvieras que ir a pedírselo. Tenías toda la razón. No es culpa tuya. Hicimos lo que creías mejor. Lo que no puedo decir de Ned. ¿Qué? No sé. Ya sabes. No sé qué le pasa. Últimamente no ha cumplido con sus tareas. Así es. Y además, tendría que deshacerse de ese lobo. No es más que un cachorro. Lo sé. Pero es un animal salvaje. Asesina ovejas. Ya me cuesta bastante controlarlos como para tener uno aquí mismo. Bueno. Lo único que sé es que es Navidad. Que es un niño. Y que es el único regalo que tendrá ese cachorrillo. Deja que se lo quede. Solamente estas fiestas. ¡Liz! Mira esto. ¿Dónde estará? Habrá ido con Sara. ¿Dónde? No lo sé. Por cosas para el árbol. Habrá que educarle mejor.
Como nos pille el señor Watson, nos la cargamos. No creo que le importen unas cuantas flores con lo rico que es. Sara, mira quién viene. Buenos días. Buenos días. No estamos en tu propiedad, ¿verdad? Sí, pero no importa. Da igual. Estábamos recogiendo flores. Y no nos dimos cuenta al cruzar los límites. Sí, sí nos dimos. No te importa. En nuestra tierra no hay flores. Claro que no. ¿Para qué las quieres? Como decoración. Para estas fiestas. Ah, ya. ¿Te vendrían bien unas azules? No están secas, pero aguantarán hasta Navidad. Puedo enseñarte dónde están. Eres muy amable, pero no te molestes. No, no es molestia. Vamos, Sara, quiero ir a casa. Espera, Ned. ¿Están lejos? ¿Quieres venir? Calla, Ned. Al lado del lago. Mi madre las plantó hace años. ¿No han dejado de crecer? Se lo diré a papá. Ned, Angus nos está haciendo un favor. Me da igual. Se lo diré a todos. Calla de una vez. Me encantaría, Angus, si no te importa. Vamos, Ned. Yo no voy. No seas bobo, venga. Yo no voy. Me voy a casa. Bien, haz lo que quieras. Eso hago, Sara. Ya verás, te la vas a cargar. Oye, si crees que no debes ir... No, iré. ¡Te la cargarás! No hagas caso a mi hermano. A veces es un maleducado. Vamos. Y sentadito con mi botella de whisky. ¿Papá Noel? ¡Alto! Soy yo, Papá Noel. No te asustes. ¿Te acompaña alguien, hijo? Mi hermana, pero va en otra dirección. Me alegro mucho. Oye, ¿cómo me has llamado? ¿Papá Noel? Papá Noel. Tú eres Papá Noel, ¿verdad? Claro que sí. No mires en el saco. Porque si no, los regalos de Navidad no serían una sorpresa. ¿Por qué llevas revólver? Los mosquitos. Aquí son como elefantes. Un hombre necesita protección. ¿Es para mí? ¿Has sido bueno? ¿Tengo que serlo? ¿De verdad importa mucho? Claro que sí. ¿Podría contar a partir de ahora? Mientras no le digas a nadie que me has visto, porque nadie debe saber que ando por aquí. Ni siquiera se lo digo a Pip. ¿Quién es? Pip Akimi. Es mi novia. ¿Qué edad? Como yo, creo. Bueno, pero a nadie más. A nadie. Guardaré el secreto. Así me gusta. Muy bien. De esa forma me sentiré libre para traer a todo el mundo lo que desea. Hasta luego, hijo. Papá Noel, vaya cosa. Eso es, y no podemos contárselo a nadie más, a nadie. Eso es lo que me dijo. ¿Y si lo contamos no habrá regalos? Lo desvía en serio. ¿Puedo decírselo a mis padres? Les encantaría esa historia. No, nadie debe saberlo salvo tú y yo. Tienes que prometérmelo.
¿Estás seguro de que a tu padre no le molestará? ¿Por qué? Pues por razones sentimentales. Supongo que las plantó tu madre. Descuida, nunca viene por aquí. No me lo explico. Un sitio tan precioso. Ellos solían vivir aquí. ¿Era vuestra casa? Uh-huh. Está en un estado lamentable. Si todo sale bien, la reconstruiré algún día. ¿De verdad? Sería estupenda. Así era cuando mi madre plantó estas flores. ¿Cómo era tu madre? Si no te molesta la pregunta. No lo recuerdo. Murió cuando yo era un niño. ¿Y tu padre nunca habla de ella? ¿Ni siquiera contigo? Con nadie que yo sepa. ¿Por qué no? No lo sé. Solo sé que no le gusta hablar de ello. Supongo que sus razones tendrá. Siempre las tiene. Ya sea en esto o en negarle a tu padre la utilización del lago. Sara, quiero que sepas que no estoy de acuerdo con él. Le he obedecido hasta ahora porque es mi padre. Y creo que le debo obediencia. Pero dentro de poco, le diré seriamente que tenemos que hablar. Te diré una cosa. Todo esto ya no será como quiere mi padre. Te lo prometo. Ned, ¿estás ahí? Quiero hablarte. Limpio. Apilé la madera para el invierno. Ordené las herramientas. Mira, las coloqué en la pared para que cada una tenga su sitio. Y siempre las encuentres. No te preocupes, lo mantendré así siempre a partir de ahora. Te lo digo en serio, de verdad. Lo sé, pero se hacía tarde y me preocupé. Lo siento, mamá. Yo... Dime. ¿Qué estuviste haciendo? Supongo que Ned ya os lo ha dicho. No. ¿El qué? Fue por esto, mamá. Aquí tienes. Te las trajo a ti. A que son preciosas. ¿De dónde han salido? De muy lejos. Por eso tardo tantísimo. Oh, preciosas. Gracias. Disculpa, ahora me voy a arreglar mi cuarto. Si te parece bien. ¿Estás ayudando? Mamá, si hay algo que pueda hacer por ti, dilo. No tardaré ni 10 minutos. ¿Y limpió el granero? ¿Por qué tan serio? ¿Ocurre algo? Oye, quiero que me hables de mamá. ¿De tu madre? ¿Y qué es lo que quieres saber? ¿Cómo era? ¿Ya has visto la foto que tiene tu padre? Es un buen reflejo. Era precisamente así. No. Digo su carácter. Pues... muy parecida a ti, supongo. Muy suave. Con un carácter agradable y... siempre encantadora con los que la rodeaban.
Me cuesta mucho creer que a mi padre le pareciera bien. Oh, entonces él no era así. No es que en esa época esto no fuera difícil, ya lo creo que lo era. Pero no parecía importarle cuando vivía tu madre. Oh, deberías haberle visto. Eran tan felices. Ella lo era todo para él. ¿Y por qué no habla de ella? No le culpes, Angus. No puedes notarlo. Jamás aceptó que muriera tan joven. Ya sé que no te encuentras muy bien. Tendrás que dormir aquí. Por lo menos hasta Navidad. Te pondrás bien. ¿A que sí? ¿A que sí? Jesús fue a un pequeño compé. ¡Tarará! Es precioso, papá. Bueno, no es un pino, pero se le parece mucho. Gracias, Patrick. ¿Algo con que decorar la casa? Te enseñaré a hacer adornos. Sara, mientras podaba las ramas se me ocurrió algo. Quiero que mañana lleves allí al rebaño. Corta todas las hojas que puedas. Así al menos la humedad impedirá que las ovejas se mueran de sed durante un tiempo. Yo estaré ocupado con Tom Morchi. ¿El buscador de agua? Sí, a ver qué encontramos. ¿Cómo puede encontrar agua buscando con un palo? ¿Por qué no me acompañas y lo ves por ti mismo? ¿Puedo? Me apetece muchísimo. Lo siento. ¿Probamos en otro sitio? No hay manantiales. Por aquí no. ¿Necesitas ayuda? ¿Me estabas espiando? Bueno, yo no lo diría así. Como tienes que hacer esto por culpa de mi padre, lo menos que puedo es ayudarte. No te importa que te ayude, ¿verdad? Sí. Claro. ¡Señor Morchi! ¿Qué pasa, hijo? Animales han escarbado por aquí. ¡Mire! Ned, ha dado varias vueltas al árbol. Pues yo creo que aquí hay algo. No vayas, es una pérdida de tiempo. No importa, Patrick. Una última pasada para contentar al crío. Este hacha no es de por aquí. El mango está hecho de roble. Está hecha en California. Ah, ¿es allí donde vivíais? En San Francisco. Papá conoció a mamá cuando la fiebre del oro. Volvimos a Australia cuando yo tenía 8 años. Ah, después de enriquecerse allí. No, no volvimos por eso. Papá quería su tierra. Era su sueño de toda la vida. Esta tierra no es muy buena para soñar. La cambiaremos. Ay, ay, ay. Se queda quieta.
aquí. Está profundo, pero seguro que está aquí. ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Claro que sí, Ned! ¿Encontraste agua? Hoy a descansar. Un largo día y todavía nos quedan dos o tres. ¿Puedo ayudarte? Es muy pesado. ¿Puedo hacerlo? No, haz lo que de verdad puedes. Tráeme agua del carro. De acuerdo. Gracias, hijo. ¡Hola! Oiga, no tendrá trabajo para tres desgraciados, ¿verdad? ¿Trabajáis para Watson, no? Ya no. No, nos despidió. ¿Ahora, en Navidad? Sí, y con Bill todavía ciego por trabajar en la tormenta del otro día. Sí. Sí, no nos necesita por el momento, ni siquiera para cuidar del ganado o cortar madera. No nos vendría mal algo de dinero, ¿sabe? Me gustaría ayudaros, pero no tengo dinero. No pedimos mucho. No, nos conformamos con poco. Sitio para dormir hasta poder seguir hacia el norte. ¿Sabéis cavar? He cavado en una mina de oro. Muy bien. Tomad. Tenemos trabajo, Bill. Muchas gracias. Ya me empieza tú. Se lo paso a Bill. Que empiece él. ¿Yo? Déjalo. ¿Sabes lo que te he dicho? Hola de nuevo, Watson. Lo mismo le digo, señor Bullet. Tengo entendido que tendré el honor de verle en mi casa este año. Se lo habrá contado mi mayordomo. Pues no fue él. Estupendo. ¿El sobrino del gobernador asistirá también, el señor Williamson? Buenos días, señora. Claro que sí. Y les aseguro que será una ceremonia inolvidable, con mucha comida y buena compañía. Seguro. Watson ha traído todos los manjares desde Milton, según tengo entendido. Bien. Una buena idea. A nosotros nos lo envían todo de Melbourne, pero llega a ser aburrido. Watson, ¿se acuerda de nuestra hija Penélope, verdad? ¿Cómo está usted, señor Watson? Me alegro mucho de verle. Hace tanto tiempo. ¿Has estado interna en un colegio? Sí, de señoritas. Ahora la enviamos a Francia en el otoño. Eso si no me caso antes. ¿Verdad, madre? Si es que encontramos el esposo adecuado. Lo encontré, señor Watson. Estaba en el vagón. Por aquí. ¿Qué demonios es eso? Es un tronco navideño. Llega del viejo continente. ¿Es un tronco inglés? No, los de este país no arden como Dios manda. Para una tradición tan importante nada hay como los viejos robles. Supongo que no. No existen navidades sin un buen tronco. Adiós, nos veremos pronto. Espero que sí. Por cierto, señor Watson, de recuerdos de mi parte a Angus. Me muero por verle. ¡Penélope! Las jovencitas no se mueren por nada. Disculpa, mamá. ¡Cava bien profundo, Yami! ¡Me callo! ¿Crees que sabrás volver desde aquí? Claro. Veré un rato a los McKim. Dile a mamá que tenemos invitados a tomar el té. Y dile que haga lo posible por acomodarlos en casa. ¿Crees que tardaréis mucho? Hasta encontrar agua. ¿De quién fue la idea? ¿De quién? Corre. Le estoy dando el precio justo. Señora McKimmy, ¿dónde está Pip? La encontrarás en el granero. ¡Pip! ¡Pip! ¿Quién está con tus padres? Un comprador. A mí no me engañas. No están contentos, quieren trasladarse. No te preocupes, Pip. Papá Noel vendrá mañana. Mamá, ¿por qué el señor Watson no nos quiere?
Eso viene desde hace mucho. Desde que se creó el distrito. Él pensaba que toda esta tierra le pertenecía. Y no le gustó que el gobierno la dividiera y la vendiera a hombres como tu padre. ¿No es culpa nuestra? Pero él no lo ve así. Angus sí. ¿Angus? ¿Cómo lo sabes? Es lógico. Sara, la vida no es lógica. A veces amarga mucho a las personas. El señor Watson no ha sido siempre así. La gente del pueblo dice que era muy distinto antes de morir su esposa. Sigo pensando que no hay razón para que sea tan desagradable. Mamá, si el señor Watson es tan malo, ¿significa eso que no recibirá ningún regalo? Ned, por eso has sido tú tan bueno. ¿Por ser Navidad? Ay, ¿qué voy a hacer contigo? Hola, polvoriento. Te tengo preparada una sorpresa. Venga, bebe un poco de leche. No puedes estar malo. Mañana es Navidad. ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Disculpe, ¿ha visto usted a un hombre con barba blanca? ¿Barba blanca? ¿A quién andas buscando? No lo sé. A un vagabundo, supongo. ¿Le habías visto antes? Viene todos los años. Un amigo de la familia, ¿verdad? No, no lo he visto, pero busco a alguien que encaja con esa descripción. Si tú o tu familia veis a alguien así, me lo comunicaréis inmediatamente, ¿verdad? Uh-huh. Ahora vete a casa. Pronto será de noche. Jamás me volverán a ver. ¡Papá Noel! Soy yo, Ned. ¿Podrías acompañarme, por favor? Pretendo tomar el té, si me lo permites. ¿Te acuerdas del cachorro que me diste? Está muy enfermo. ¿Qué? ¿Enfermo? No tengo ni idea de qué me hablas. Claro que sí, el cachorro salvaje. ¿Que tienes un cachorro salvaje? Puede llegar a morirse. ¿Y qué quieres que haga yo? Pensaba que querría salvarlo. ¿Un perro salvaje? Por Dios, cuantos menos haya, mejor. Oye, espera un momento, hijo. Espera, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Anda, siéntate aquí. ¿Qué decías que le pasaba a nuestro amiguito? ¿Y cuál es el problema exactamente? No quiere comer y no sé ya qué hacer con él. Eso no es bueno. ¿Y tú crees que Papá Noel podría hacer un milagro, verdad? ¿No es así? Sé un par de cosas sobre perros. A mí me han tratado como a uno de vez en cuando. ¿Qué te parece si echamos un vistazo? Tengo aquí. Pero si es un cachorrito. ¿Qué le das de comer? Leche. De cabra. Bueno, pongámoslo aquí. Estoy pensando que quizá no sea suficiente. Oye, ¿tenéis gallinas por aquí?
Pues bate un par de huevos con azúcar, luego viertes leche, conseguirás una buena pasta, pero eso es lo que le gusta. Luego haces así. Le abres la boca y que te chupe el dedo. ¿Lo ves? Así lo toma. Un poquito más. Tardará un par de días, pero luego se quedará como nuevo. Supongo que un poco de magia no le vendría mal, ¿verdad? ¡Abra cadabra! Bueno, ya está. A su sitio. A dormir. Bueno, me voy. Hay un amigo que quiere verme esta noche. ¿Un policía? Me dijo que buscaba a alguien como tú. ¿Con qué eso te dijo? ¿Y hacia dónde se dirigía? Iba al norte, a casa del señor Watson. Ah. Papá Noel, ¿recibirá el señor Watson algún regalo mañana? Mío no, amigo. Así, bien tapadito. Oh, déjalo, mamá. Está enfermo. No se lo dirás a papá, ¿verdad? A dormir, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mañana estarás mucho mejor. Papá encontrará agua. Y ya verás la hucha que me van a traer. Oh. Podéis pasar la noche aquí dentro. No es mucho, pero es lo único que puedo ofreceros. Tranquilo, estamos acostumbrados. Mirad eso. ¿El qué? Ah, la luna. Está completamente roja. Quiere decir que habrá incendios por el norte. ¡Una cena de primera, señora! Gracias, Sharky. Me gustaría ofrecerles algo más. La mejor comida desde hace tiempo. Tiene razón. Pueden verse los arañazos en los ojos. Te duele mucho. Nah. ¿Pero qué hacías en plena tormenta? Watson quiso que sacara el ganado a pastar. No hubiera ido de saber que iba a pasarme esto. Sí, ya me lo imagino. Sara, coge esto. Echa la cabeza hacia atrás. Pronto te encontrarás mejor. Ah, se trata de ese truco. Mantendré los ojos bien abiertos durante la próxima tormenta. No irá a encenderla, ¿verdad? Hoy es Nochebuena, sargento. ¿Con este calor? Yo pensaba que la tenía como adorno o algo así. ¿No guarda usted las tradiciones, sargento? ¿O es que ha pasado demasiado tiempo en la montaña? Creo que tiene razón, señor Watson. Se me han olvidado las costumbres navideñas. Mi mujer y mis hijos deben estar esperándome. Pero si todavía no son las 8. No creo que eso importe mucho. ¿Las amenazas? Pura palabrería, creo yo. Estas cosas suelen ser así. Buenas noches, señor Watson. Buenas noches y felices Navidades. Pillado, ¿eh? ¿El sargento? Una visita de cortesía. No lo esperaba. Soy Papá Noel. ¿Qué te pasa? ¿Es que tienes frío? Eso es un tronco navideño.
¡Qué ridiculez! Pero aparte de eso, esto no está nada mal. Aquí vendrán todos mañana. Puedes permitirte ser generoso. Eso no te importa. Me temía que dijeras eso. No tienes el dinero, ¿verdad? Ni un centavo. Oye, estoy muy a gusto en este lugar tan acogedor. Me quedaré un ratito, si no te importa. Claro que me importa. Mañana estarán aquí algunas de las personas más distinguidas del distrito. No creo que les agrade mucho la presencia de un ladrón como tú. Supongo que muchos de ellos no sabrán que tú y yo somos como dos gotas de agua, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Somos socios. Con nuestros nombres estampados en blanco y negro en el registro. Max Bell y Trevor Watson. Eso solamente lo sabes tú. Como solamente sabías tú lo de los caballos cuando los vendí. Claro que a mí no me gustaría que se descubriera. Me refiero a que si yo me paseo por aquí mañana, ¿qué motivos iba a tener para echar a perder la reputación de un hombre tan distinguido como tú? De acuerdo, tendrás tu dinero. ¿Mañana? Sí, si te quitas de en medio y no apareces hasta que el último invitado honorable se haya ido de mi casa tras la fiesta de mañana. ¿Ha quedado bien claro? Invisible. Eso es lo que seré. Créeme, puedo hacerlo. Últimamente estoy practicando mucho la magia. El día de Navidad y nos levantamos a las 6. Hay que empezar temprano. Yo también me voy. Tú te esperas hasta que termine. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Están mejor! ¿Ah? ¿Puedes ver? Sí, algo distinto. Estupendo. Eso se lo debes a Papá Noel. Más bien se lo debo a la señora Artie. Bueno, feliz Navidad, Bill. Ahora ya lo tenemos muy fácil. Esperad, no he dicho que vea del todo bien. Por favor, Bill, Papá Noel te quitará los dos mejores regalos que ha recibido jamás. Mis ojos. Hazle caso, hazle caso. Anda, vámonos. No antes de que se tome su taza de té. 5 minutos, Bill. Feliz Navidad, señora Artie. Feliz Navidad, chicos. Buena suerte. ¿Qué suerte ha tenido? Desde luego. Perder la vista debe ser espantoso. No tome tan deprisa el té. Se va a atragantar. Me están esperando. Y son capaces de volver a cegarme. Me gusta verte contento, Javi. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señor Artie! ¿Has oído eso, polvoriento? ¡Es Navidad! ¡Feliz Navidad, Ned! ¿Dónde están? ¿Qué, Ned? Los regalos de Papá Noel. Estoy haciendo un pastel, ¿no es un buen regalo? Sí. Ned. Polvoriento. Anímate, deberías estar mejor. Oh, es preciosa, señor Watson. En la cocina necesitaba algo así, pero jamás hubiera esperado esto. Pensé que podría utilizarla esta noche para servir el cochinillo. Es una magnífica idea. Vaya a ver si está todo en orden, si no le importa. Sí, señor, enseguida voy. Angus, tengo un encargo que hacerte. En mi escritorio del despacho hay una carta que quiero que lleves al señor Scott. ¿Al banco? Sí, al director. ¡Tirad! ¡Ahí va otro más!
¡Trabajas duro, Bill! ¡Agua! ¡Por fin veo agua! ¡Agua! 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 ¡Te mandamos el cubo! ¡Vamos, deprisa, deprisa! ¡Llénalo, Bill! ¡Por fin! ¡Ah, oh, Bill! ¡Ahí va eso! ¿Qué pasa? ¡Salada! Lo que faltaba. Echarle una mano. Arriba, Bill. Arriba. ¿Qué estáis haciendo? Nos vamos. ¿Por qué? Mi padre dice que aquí no hay nada que hacer. Nos quedaremos con mi tía en Sydney. ¿Cuándo vais a volver? Creo que nunca. ¿Nunca jamás? Te echaré de menos. ¡Arre! ¿Te trajo algo, Papá Noel? ¡No! ¡Adiós, Ned! Por fin encontramos agua salada. No podríamos utilizarla. No. ¿Estás seguro de que no pueden beberla así? Sería como veneno. Estamos acabados. Prepara algo de té, se lo han ganado. Hay un incendio en los matorrales. Viene hacia aquí, hacia tu casa. Vamos para allá inmediatamente. Espera a Patrick, te acompañaremos. ¡Yami! Iré contigo, puedo ayudar. No, quédate. Por favor, déjame ir. Mamá. ¿Por qué? Papá Noel no es más que un gordo mentiroso. ¡Trae los cubos para acá, deprisa! Bienvenidos. 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 Qué alegría verles. Bienvenidos a mi casa. Adelante.
sale humo de la chimenea. ¿Es que la has encendido? Es Navidad, hijo mío. Toma esto y llévalo a mi escritorio. Luego vuelve aquí a recibir a los invitados. Feliz Navidad, señor Watson. Lo mismo le digo. Entre, enseguida estaré con usted. Si no le importa, ¿eh? Oh, oh, ¡qué criaturas más detestables! ¡Ah! ¡Feliz Navidad, señor Watson! Lo mismo le digo, señora Gullet. Bienvenida. Es una casa preciosa. Bueno, uno ha de estar cómodo, querida mía. Un descansito a cubierto me vendrá bien. Descuide. Dentro encontrará todo lo necesario para pasar las Navidades. ¿Angus? Señor y señora Gullet, este es mi hijo, Angus. Encantado. ¿Te acuerdas de Penélope, verdad? Hola, Angus. Señorita. Bueno, no te quedes ahí parado, hijo. Acompáñala adentro. Muchísimas gracias. Basta ya. Ni que acabaras de comer. Compórtate. ¿Qué demonios hace usted aquí? Belly, hola. Oh, Dios mío. Max Bell. ¿Puedo decirte una cosa, Deli? Después de todos estos años, sigues igual de guapa. Oh, tonterías. No te creas que me voy a dejar engatusar otra vez. Ya he escarmentado. Oh, Deli, tuve que desaparecer. La justicia me perseguía. No te habrías quedado nunca. Te conozco, golfante. Te conozco muy bien. Ya. ¿Sabe el señor Watson que estás aquí? Claro que sí. Tenemos que arreglar un asuntillo. Sea lo que sea, no tienes por qué andar merodeando en mi cocina. Hace mucho tiempo que no te veía. Hace mucho tiempo que no bebías. Ah, eso, por favor, es Navidad. ¿Qué pretendes que haga un viejo como yo, que no tiene un lugar a donde ir ni un solo amigo en el mundo? Tú te lo has buscado. Podrías haberte quedado aquí muy bien. Es tarde para lamentos. Has sido un egoísta toda la vida, sin pensar en nadie más que en ti mismo. Señorita Deli, ¿dónde anda? Más bebidas, por favor. Dámela. De acuerdo, y vete ya. Feliz Navidad, sinvergüenza. Me porté lo mejor que pude, de verdad. Has estado maravilloso. Aún así no me trajo nada. Pues al resto de nosotros, sí. ¿Sí? ¿Al qué? Todo lo bueno que tú hiciste. Oh, mamá. Meg, cuando crezcas un poco descubrirás que precisamente la Navidad es eso. ¿El qué? El placer de dar, aunque no recibas nada a cambio. Eso no es justo. ¿Y qué pasa si no tienes nada que dar? Pues que es un poco más difícil. Pero cuanto más difícil es, más satisfecho te quedas. ¿Y si la otra persona no se lo merece? Yo creo que esa probablemente es la mejor manera de dar que existe. Justice in our hands to save our heathen foe.
as the British lions roar. And secretly will wish that he was British to the core. Peace and war, let us show justice proved because they're British to the core. British to the core, I say we're British to the core. Let us show justice proved because we're British to the core. British to the core, I say we're British. ¿Hacer nada con estos insoportables mosquitos? Claro que sí, señora Gullet. Aunque usted dice que cerrarán las ventanas. No podemos, estamos a más de 40 grados. La jovencita me parece la mujer ideal para ti. Y no te olvides del sobrino del gobernador, dale mucha coba. Espero que así esté mejor. Desde luego, señor Watson. Gracias, no. ¡Oh! ¡Dios mío! Señora Gullet, ¿ocurre algo? Un hombre se asomó por ahí. Uno de mis trabajadores que andará curioseando. Lo lamento. ¡Oh, señora Delhi! Por fin el plato fuerte. No es... ¡absolutamente delicioso! ¡Me hace calar! Esta fiesta nunca estuvo tan bien. ¡Levántate! ¡Te digo que señorita te Delhi, por favor! ¿Podría recoger? Señorita Delhi, recoja el cochinillo, por favor. Recoja el cochinillo, por favor. ¡Por Dios! ¡Menudo susto hemos pasado! ¡Qué barbaridad! Esta gente ignora por completo lo que son el respeto y las formas. ¡Oh, George! ¡Qué calor hacía ahí dentro! ¡Sube al coche, Penélope! ¡Por el amor de Dios! ¡Estate ya quieto, jovencito! ¡Ya hemos tenido bastante por hoy! El viento ha cambiado. Se dirige al este. Sí. Si no cambia de dirección, su casa está salvada, señor Patrick. Enhorabuena. Ya podemos dejarlo. Sarky, te lo dije. Sí, eres muy listo, Jamie.
Se dirige hacia la casa de Watson. No la cruzará. Viniendo de allí, no. Pasará a kilómetros de ella. Pero puede alcanzar su almacén. Allí lo guarda todo. ¿Y qué más da? Sí, Sarky tiene razón. Sí. ¡Alto! Sé lo que sentís. Podéis largaros. Habéis cumplido y os lo agradezco. Pero yo pienso ayudarle. Watson todavía es mi vecino. Y esperaría lo mismo de él. Oh, señor Watson, no sé qué decir. Quítese de mi vista. Padre, ella no tuvo la culpa. El desastre fue por culpa de todos. ¿Cómo? Tú también colaboraste esquivando a esa jovencita. ¿Y eso qué más dará? Es la única mujer respetable en varios kilómetros a la redonda. Penélope no me interesa lo más mínimo. Pues eres un bobo. ¡No! Te equivocas. Desde hace mucho tiempo te has equivocado en infinidad de ocasiones. Desde que murió mamá. No hables de tu madre en ese tono. Mejor eso que olvidarla por completo. Cosa que has hecho tú. ¿Qué? Es lo que has hecho. A ver si te das cuenta. A ver si te das cuenta de que ella jamás celebraría las Navidades así. Con este vacío sin sentido. Si vieran lo que te has convertido, ¿sabes lo que haría? Se echaría a llorar. Angus, ¿a dónde vas? Cuanto más lejos de aquí, mejor. Va, abre la boquita. A ver si así recobras las fuerzas. Disculpe. Señor Watson, le he traído unas flores. ¿Dónde las cogiste? En el lago. Y había muchísimas más. Se siguen creciendo, ¿eh? Mamá me dijo que las Navidades están para dar a otras personas. ¿Eso dijo? Sí, se lo merezcan o no. Y yo pensé que usted no se lo merece y que no recibiría nada más. Por eso se las traje. Angus dijo que las plantó su esposa. Pensé que le gustarían. Feliz Navidad, señor Watson. Señor Watson, lamento haberle robado un caramelo. Espera, entra. ¡Oh! ¡Venga, Bill! ¡Más agua, por aquí! ¡Deprisa, deprisa, venga! Bueno, Watson, se acabó. Oh.
Hola, amiguito. ¿Qué haces aquí? Mentiste. ¿Yo? Así que os conocéis. Es Papá Noel. ¿Él? Calla. ¿Quieres quitarle la fe al niño o qué? Dijo que traería regalos para todos los que hubieran sido buenos, pero no trajo nada a nadie. Un momento, tuve un problema ensillando mi trineo, o como quieras llamarlo. Creí que era un carro con canguros. Eso mismo, sí. No te extrañe que tarde tanto. He sufrido un gran retraso, pero ya estoy aquí. ¿Un retraso? ¿Entonces vienes? Claro. Ha sido bueno, ¿verdad? Yo soy testigo. Pues anda, vete a casa, que ahora iré yo. ¿En serio? Te lo juro por mis huesos. Espera un momento. Llévale esto a tus padres. Es importante, así que no la pierdas. Ten cuidado. Bueno, al final parece ser que serán unas buenas Navidades. Sí. Quizá. Adiós, jovencito. Ahí están tus 750 libras. Cógelas si quieres. ¿Así de fácil? ¿Sin tener que insistir? Ser Papá Noel me parece una noble causa para un hombre que cumple sus promesas. El niño nos ofrece una oportunidad, Max. No la desperdiciemos. Hola, Max. ¿Cómo te va? He oído que te robaron. ¿Es eso cierto? Pues sí. ¡Qué sinvergüenzas! ¿A cuánto crees que asciende el valor de lo que se llevaron, más o menos? En total, con todo, a unas 100 libras, quizá. ¿100 libras? Eso es muy poco, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? Nada, nada, de verdad. ¡Anda! ¿Cómo lo sabías lo que estaba buscando? ¿Cencerros? Sí, ¿cuánto valen todos? Para ti, 5 libras solo. Bien, espero que haya suficiente. Aquí tienes. ¡Esto es demasiado! ¡Son monedas de oro! ¡Feliz Navidad! Llevamos buscándote un buen rato. ¿A qué no sabes a quién vi? ¿A quién? A Papá Noel. Eso ya estaba aclarado. Vendrá ahora, eso ha dicho. ¿De verdad? Mamá, el señor Watson me ha pedido que te dé esto. ¿El señor Watson? ¡Polvoriento! ¡Polvoriento! ¡Estás mejor! ¿Qué es, mamá? Ven a leerla. Nos concede permiso para utilizar el lago. Tienes que llevársela a tu padre. ¡Deprisa! Ahora sí que podemos celebrarlo en toda regla, ¿no crees? No sigas haciéndote ilusiones. El que el señor Watson haya cambiado de idea sobre lo del agua no significa conseguir todo lo que queramos. ¡Es él! ¡Ho, ho, ho, amiguito! Te lo dije, que vendría. No he podido entrar como acostumbraba. Ya no hacen chimeneas tan anchas como antaño. ¡Ah! Muy buena, señora. ¡Abracadabra! Aquí estamos. Regalos para todos. Y el tuyo... Vamos a ver... ¿Dónde estará? ¿Me lo habré dejado en algún sitio? Ah, aquí está. Esto para Ned. ¡Gracias!
Gracias, Papá Noel. Cuídalo bien. Me costó mucho traerlo del Polo Norte. O de esos sitios donde tengo mi trabajo. ¡Ah, señora Hardy! ¡Tarta navideña! ¿Quién es usted? Es obvio, ¿no cree? ¿Papá Noel? Mamá, ven a ver tu regalo. Oh. No sé qué decir. ¿Lo ves? Conseguí mi hucha. Me alegro. Este es solo un recuerdo tradicional. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta el año que viene! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Lo ves? Te lo dije. Sara, ¿qué haces aquí? El señor Watson mandó una carta. Podemos utilizar el lago todo lo que queramos hasta que termine la sequía. De verdad. Cierto, podemos utilizar el lago. No me lo creo. ¡Oh! Saldremos adelante. ¡Entrad todos! Del, ¿estás bien? Creo que sí, como nunca. ¿A que no adivinas qué pasó? ¿Qué? Tu padre ha hecho algo que hace 20 años que no hacía. Pidió perdón. Buenas noches, señor Hardy. Me he enterado de lo del incendio de esta tarde. Y de que usted, junto con sus hombres, ayudaron a apagarlo. No tenía por qué hacerlo y quiero darle las gracias. Gracias también a usted por lo del lago. Pueden entrar, ¿verdad, papá? Claro que sí. Bienvenidos. Feliz Navidad. Lo mismo le digo. Feliz Navidad. ¿Lo ve? Es una hucha. Justo lo que quería. ¿Te lo trajo papá Noel? Sí, y muchas otras cosas. Bien.
No sabes lo mucho que me alegra saberlo, Ned. Buenas noches, señor Watson. ¿Angus? No son de San Francisco, pero son rosas. Señor Watson, ¿cómo lo supo? Por favor, venga a tomar un poco de tarta navideña. Me temo que es lo único que queda. Es suficiente. Vamos, siéntense. Por favor, señor Watson. ¿Recuerdas que te dije que pensaba reconstruir la casa del lago? Quiero empezar la semana que viene. Mi padre me ayudará. Es maravilloso. Cuando terminéis aquí, me gustaría poder contar con los tres si queréis volver a trabajar conmigo. ¡Oh, claro! Sí. Toma. Gracias, mamá. Una tarta deliciosa. Gracias, Bill. Aquí hay algo. ¡Oh! ¿Qué es? Oh. ¡Mamá! ¡Mira! ¿Qué es eso, Ned? Una moneda de oro. Yo también tengo otra, mirad. Todos tenemos. Salvo yo, que me la tragué. ¿Qué hacen aquí? Debió traerlas Papá Noel. ¿Quién si no? ¡Mirad esto! ¡Bien! Lo mejor que podía haberles traído hubiera sido lluvia. ¡Abra! ¡Cadabra! ¡Papá! ¡Está lloviendo! ¿Qué? ¡Llueve! ¡Silencio! ¡Callad todos, por favor! Thank you.